Hola, muy buenas a todos. Soy Nepper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Y en este caso vamos a hablar de las cosas que están por venir. Ya ha terminado la Guild Wars de este mes y han anunciado ya la siguiente, pero entre medias nos han puesto un eventillo. El evento es un rerun, o sea, es un evento que ya existía. Y por lo tanto, si sois como yo, que ya lo hicimos en su día, pues os va a aparecer estas opciones. Voy a entrar en él directamente y yo ya lo hice en su día, así que me da la opción. Bueno, no quiere subir, pero aquí está la opción de skipear el evento entero. Me dará todas las recompensas de si hiciera los capítulos uno a uno y ya me permitirá ir directamente al final. Es un evento de los más sencillos, o sea, tiene una tabla de recompensas con ítems que vas farmeando y ahora os voy a decir cuáles son los más recomendables a la hora de ir a farmearlos. Qué pena que no subiera más arriba. Bueno, aquí. Que te desbloquea todo el evento, yo ya lo hice en su momento. Y ahí está, 350 cristales, que es el acumulativo de lo que viene. Es un evento, ya os digo, que es para conseguir esta skin, básicamente. Lo más importante del evento es la skin de Liria cocinera. Eso no hay ninguna duda. Y aparte de eso, pues hay algunos ítems que os pueden venir relativamente bien. Y vamos a ver cuáles son. Ahí está todo desbloqueado. Tengo la Special Quest, que esto también es para una quest entre los cuatro de estos caballeros. Es un evento de cocina, así que no, no. Ya os digo, no es muy importante. Vamos aquí a la tabla de tesoros, y esto es lo que yo os recomendaría que sacaréis prioritariamente. Primero de todo, las tiradas. Son esto, pensar que cada una de esas tiradas es como si fueran 300 cristales, ya que es una tirada automática. Y no son demasiado caras. Tenéis un límite de 3, así que dedicar a ellos un poquito de tiempo y lo conseguís rapidísimo. Después tenemos los lingotes plateados. Aquí veis que hay uno. No sé si es porque es el evento que yo ya lo hice en su momento y solo tengo uno aquí disponible, pero está bien a la hora de ahorraros el darle un caps, sobre todo a las armas de clase, ya que cuando conseguís la reliquia conseguís una de ellas. Y pues si le tiráis un lingote de estos plateados, que se pueden comprar por lunas, pero mira, si os ahorráis lunas, pues podéis darle un cap a ese arma sin tener que gastar un mérito de los tochos. Hablando de méritos, también tenéis méritos en esta tienda. Aquí os recomiendo que os saquéis todos los que podéis, porque habrá un momento en el que os sobren muchos de ellos, pero cuando estéis haciendo los Eternal, sobre todo de estos os van a faltar. Así que dedicarle, ya os digo, un poquito de tiempo a estos dos, que de cara a los méritos legendarios se fabrican con estos dos. Y no tenéis que ir específicamente a las raids de Bahamut a ver si os caen. Ahí, pues mira, ahí os podéis ahorrar también bastante tiempo. Y al mismo tiempo estaréis haciendo el evento este. Ya después de eso, pues entonces iríamos a los Damascus. Los Damascus están muy bien de cara a. Hay ciertos crafteos, como por ejemplo serían las armas seráficas, requieren de estas piedras. Y si no, si tenéis suficientes o no queréis utilizarlas de cara a esas armas, siempre podéis juntar unos cuantos para conseguir un lingote negro. Y esos lingotes negros hacen lo mismo que el lingote dorado, pero como podéis ver, se pueden craftear y entonces se pueden llegar a acumular una cantidad mayor de lo habitual. Ya, si habéis conseguido todo esto, habéis hecho bastante en el evento, porque esto ya veis que son bastante cositas, y ya sería irse por los linajes Ring, que ahora en la tienda hicieron esa modificación en la que tú puedes convertir anillos pequeños en anillos grandes, sumándole otro objeto. Entonces, tener los linajes Ring os pueden facilitar conseguir el anillo más gordo, el anillo rojo, y eso pues es una opción bastante óptima de conseguir stats en un personaje. Y el resto, pues ya os digo, no merece demasiado la pena. Tal vez la primera de estas armas, porque cuesta 10 y os va a acabar sobrando de alguno de los dos elementos, ya que son dos, alguno sobrará y normalmente va a ser este. Y a partir de ahí, pues ya serían las pociones, ya que son bastante baratillas de conseguir. Hay muchísimas de ellas y hemos salido en la Guild Wars, así que si no tienes un gran reservorio de ellas, es una forma bastante buena de recuperar esa capacidad que habéis perdido o habéis utilizado en demasía. Y esto no suele ser lo más recomendable porque son carillas en cuestión de los recursos que te piden, pero las urnas sería otra opción más que podríais dedicarle un poquito de tiempo. Yo las pociones las voy a ignorar porque tengo aún más de 10.000 en cada una de las dos, así que no tengo prisa ninguna y estos eventos salen relativamente fácil, ya sabéis, es un evento de interludio. Y en cuestión de la summon y el arma, no vais a utilizarlas como de forma activa, o sea, no va a ser vuestra arma principal ni esta va a ser una summon que vais a utilizar.
Lo podéis tener como skin, ya que podéis incorporar esto como una skin de un arpa y esto como una skin de una summon de fuego. O directamente las podéis obtener para reducirlas. Y a lo reducir, pues esta reduciéndola os va a dar ciertos cuarzos. Y este pues será más que nada para dársela de comer a todo arma como skill level. Incluso dársela al yunque. Os puede salir rentable si os sobran muchos de estos elementos. Tenemos también que va a haber misiones, como en todos los eventos de este tipo, y son misiones colaborativas. No están implementadas ahora mismo, estamos al día 15 cuando estoy grabando, 16 en Japón, así que para mañana o como muy tarde, pasado mañana, estarán activas estas misiones y serán lo mismo, colaborativas, de que participéis en las raids de otras personas, hasta 5 diarias, y os darán entre cristales y tiradas gratis a lo largo de todo lo que dure el evento. El evento es un evento que ya veis, no tiene la gran complicación, no tiene ni siquiera unas raids complicadas, son las típicas. Tenéis aquí el challenge, que es leer lo que os están diciendo los personajes y hacerlo, simplemente. Y en las raids y en el otro, pues más que nada hacer una vez cada una de ellas, porque os dan cristales. Y a partir de ahí, pues simplemente es para esta, para cumplir las misiones si queréis abrirla vosotros. Y esto, pues para farmear los ítems. Si es que no os apetece andar entrando en la de otros, porque otra cosa sí, estas misiones. Hay que entrar como el relámpago, ya que todo el mundo va a querer entrar para cumplir la misión lo más rápidamente posible y van a ir súper salvajes. Así que tenéis que estar bastante tiempo intentándolo, pero bueno, son 5 intentos al día cuando abren las misiones, así que no es la gran cosa. Y ahora pasaremos a la siguiente sección, que tengo que cambiar de monitor. Aquí está. La siguiente sección sería el tema de los eventos que están anunciados ya de cara a futuro. Hemos terminado la Guild Wars, como ya os he dicho, y ahora tenemos que el siguiente evento es un evento de Proving Grounds, en el cual vamos a combatir con luz, y posterior a ello están estos de aquí, que serían un Dread Barrage, que es otro evento, no como la Guild Wars, que se llama un Instant Fight en inglés. Pero tienen la misma mecánica de recompensas, o sea, los vas a recompensar con ítems iguales que en los Guild Wars, pero sin las armas de los Eternal, para poder compraros cosas. Por ejemplo, han salido ahora que la siguiente estrella de los Eternal, os digo, para pasar de nivel 110, es con un ítem que se compra en la Guild Wars y no es barato. Así que esos badges vais a tener que farmearlos en algún sitio, y ahí tendremos el Dread Barrage, por ejemplo. En esta ocasión, los bosses de la Death Barrage, que va a ser del día 22 al 29 de junio, van a ser de tipo viento. Así que intentar potenciar algo en vuestro equipo de fuego de cara a este evento. Pero sobre todo lo más importante viene después, ya que en julio tenemos la siguiente Unite and Fight, que van a ser bichos de agua. Y ahí, cuidado, porque el año pasado fue muy dedicado a tierra. Tierra se puso muy muy fuerte. Y la gente va a estar muy competitiva. Ya visteis en agua este año, para conseguir unas recompensas decentes tirando muy buenas, había que hacer 1.000 millones de honores. Yo ni por asomo llegué a eso, ni siquiera llegué a los 200 millones. También estoy creciendo y esta ha sido la Guild Wars que más he hecho. La mejor que había hecho hasta ahora era de 80 millones. Así que poquito a poco, no os esperéis, vais a ir mejorando en el juego. Yo estaba yendo un poquito lento, ahora estoy cogiendo un poco de ritmo, gracias también a traeros cosas del canal y que me he metido en un Discord, aparte del Discord que tenemos en mi canal, que lo tenéis en la descripción. Me metí en el Discord de mi crew, de mi gremio, y ahí estamos colaborando mucho y me han ayudado mucho a mejorar. Así que si tenéis alguna duda, también me lo podéis preguntar por mi Discord. He creado un canal específico para Grand Blue Fantasy. Y ahí, pues, más o menos intentaré incrementar los canales para que se diferencien por niveles de jugador o nivel de experiencia. Pero por ahora, yo creo que sirve a la hora de resolver vuestras dudas. No os contengáis a la hora de preguntar cosas si veis que son cosas importantes para el juego. Ahí os lo digo. Lo dicho. Preparar vuestro equipo de tierra, porque va a ser una batalla muy salvaje la de julio. Y la gente no se va a contener. Van a llover chandalfones, van a llover con la nueva clase, los que tengan a Titán con la pistola de Eugen, va a ser una maldita burrada. O si no, con la pistola de los dragones, la que dropea Galeon. Va a ser complicado el conseguir muchísimos honores, pero para eso son las Guild Wars, para competir con el resto de jugadores del mundo. Y en otro orden de cosas tenemos también aquí esta novedad.
Ya que vamos a tener ahora el siguiente evento que es de tipo luz, o sea, que nosotros vamos con luz, pues nos han incrementado esta cosita en la tienda, que es los barcos. Hasta ahora los barcos que teníamos eran de los cuatro elementos, fuego, agua, viento y tierra. Pues por fin, tras tantísimos años, se han dado cuenta de que, hey, que a lo mejor si ponemos algún barquito de luz y de oscuridad, va a venir bien. A ver, estos elementos normalmente están un poquito más potenciados porque se derrotan el uno al otro y no hacen el carrusel de los otros elementos, entonces no había mucha dificultad. Pero ahora que están cosas como Sandalfón, que dice, tú eres de agua, pero yo soy un monstruo de oscuridad, tú eres de agua, yo soy de tierra. Pues entonces han querido incrementar este tipo de cositas para que, aunque se puedan enfrentar con gente que no son de elemento contra elemento, que sean potenciales, pues puedas jugar con el elemento con el que tú te sientas fuerte. Y en esta ocasión, pues aquí tenemos los barquitos. Que parece muy caro, pero estamos hablando de que esto es una compra de gremio. Así que se consigue bastante rápido. Al menos el primer nivel. Ya upgradearlo hasta el nivel 7-8, que es cuando la gente lo empieza a aprovechar de verdad. Eso ya es otra cosa. Pero por ahora, que sepáis que podéis incrementar esto en vuestras crews y decírselo al jefe de vuestra crew de, hey, ve comprando los barquitos y vosotros aportar algo de rupias también al fondo del tesoro de vuestra crew. Y estas serían las novedades con respecto a Granblue Fantasy. Ya os digo, pero se presenta un mes interesante. Ahora mismo tenemos Relax, pero vamos a tener después el Proving Grounds, que vamos con luz. Por lo tanto, a ver si sacan alguna cosa mejor en cuestión de oscuridad. Porque tenemos ahora mismo los puños, pero no se suelen utilizar, pues porque hay unos puños brutales en oscuridad. Así que a ver si nos dan otro arma. Estaría bien que fuera, no sé, una pistola fuerte o una espada fuerte. Porque la Xeno es una katana. Y a ver si se le puede sacar algo de partido en ese sentido. Pero bueno, cualquier tipo de arma aparte de los puños va a venir, ser bastante bien recibida. Y si no, pues más puños para aquellos que no lo tienen en su día. Porque los puños buenos son bastante tardíos de conseguir. Y nada, aquí me despido. Espero que os haya gustado. Y ahora me voy a preparar para grabar un vídeo de Shadowverse. Ya que tenemos cositas también en ese juego. Hasta luego. Hasta otra.